morning. Welcome to St. Dominic Church. Thank you for joining us this morning for our Spanish Mass. We will begin shortly. Please share this link with anyone who would like to watch this Mass. Thank you. Hi, Father. Hi. Thank you. You're welcome. I'll be back to take down. Buenos días. Vamos a comenzar cantando. Tú has venido a la orilla. No, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Muy bienvenidos y buenos días. Hoy es el primer día de mayo. En muchas,
muchos países por el mundo, hoy es día de los trabajadores, de los obreros. Es día de descanso y hay puente este fin de semana. Mucha gente, bueno, si hubieran podido, irían al campo, pero como estamos globalmente en la misma crisis, estamos quedándonos en nuestras casas. Pero felicidades a todos a los que celebran hoy Día del Trabajo. ¿Por qué es Día del Trabajo? Porque la iglesia celebra San José Obrador. San José Obrador. Las intenciones de esta misa son para los difuntos por Reinalda Martín, Patrocinio y Ireneo Balangue, Helen Espinosa Palomino y todas las almas en purgatorio y todos los difuntos frailes, sus mamás y papás, los amigos y benefactores de los dominicos. Claro, también recordamos todos los que tienen el nombre José o Josefina, que celebran San José en una manera especial. Para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, creador de todas las cosas, que has establecido para el género humano el precepto del trabajo, concede propicio por el ejemplo y con la protección de San José, que podamos cumplir con las tareas que nos asignas y alcancemos la recompensa que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para que las sinagogas de Damasco, cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor.
cayó por tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías, él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle principal y busca en casa de Judas un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recuperara la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a los fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendré que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Palabra de Dios. Gracias a ti, Señor. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones y lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura para siempre, por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Aleluya, aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya. En aquel tiempo, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, en tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué nos viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Mis queridos hermanos, el Santo Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días. Quiero hablar de San José. Primero, quiero hablar de la frase que siempre causa diferencias entre protestantes y católicos. Es cuando aquí Jesús está en su tierra, está en Nazaret. Y la gente no lo quieren creer. ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y estos poderes, esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Y tienen hermanas también, que no viven entre nosotras todas sus hermanas. Bueno, María, la madre de Jesús, concibió por el Espíritu Santo la palabra encarnada. Jesús empezó su vida en este mundo en el vientre de María, su madre. ¿Cómo fue eso? Porque ella es la siempre Virgen María. Dice San Agustín, es como la luz pasa por la ventana y la luz cuando pasa por la ventana no rompe la ventana. Así, cuando Dios habla, su palabra entra en María sin romper su virginidad. Entra milagrosamente porque es Dios y Dios está en cada lugar, en la cabeza, en el pecho, en el vientre, en nuestras piernas y todos nuestros órganos y todo. Dios está en nosotros moviéndonos y se hace natural, pero es también por la presencia de Dios. Sin el alma, el cuerpo muere. Si de repente el alma de nosotros saliera, cayéramos en el suelo. Espero que vamos a estar rezando en ese momento. Señor, ten piedad de mí. María, siempre Virgen, Madre de Jesús y nuestra Madre. ¿Quiénes entonces son los hermanos? Acá, si no se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, que no viven entre nosotros todas sus hermanas. Bueno, ¿quién es toda esta chusme de familia? Bueno, Nazaret fue donde nació la Virgen María y también a lo mejor nació allí también San José.
Y María tenía muchos tíos y tías. Su mamá, ¿cómo se llama la mamá? Ana. Ana es la mamá de la Virgen María. Ana tenía muchos hermanas y hermanos. Y Joaquín, San Joaquín, el abuelito de Jesús, también tenía muchos hijos. Y los hijos tenían hijos. Y se convivían todo el tiempo. Y Jesús llama mi hermano, mis hermanos, cuando habla al Padre acerca de sus discípulos. La palabra hermano y hermana es, no es una cosa sola, son muchas cosas. Implica muchas relaciones, no solamente la relación de sangre. Entonces podemos llamar con confianza María, nuestra madre. Tú eres la siempre Virgen María. Hoy es el primer día de mayo y hoy es el día que escogió nuestro obispo José Gómez, nuestro arzobispo José Gómez, y también el obispo en Canadá, que es presidente del Colegio de los Obispos por toda Canadá. Y nuestro obispo José Gómez es también el presidente del colegio de todos los obispos en los Estados Unidos. Son muchos, los Estados Unidos es extensísimo. Bueno, muchos, muchos obispos. Bueno, entonces, esos dos obispos, arzobispos, José y el fulano ahí, en, no sé su nombre, en Canadá, están consagrando estos países, los Estados Unidos y Canadá, a la Virgen María bajo el título Madre de la Iglesia. María, Madre de la Iglesia. Y eso es lo que es algo muy bonito. Nosotros hoy, ahorita, y también cada día del mes de mayo y todos los días de nuestra vida, podemos consagrarnos cada día a María. Antes de dormir, consagrar la noche a María. Y que se apodere de nuestra alma, que cuide nuestra salvación, que se interceda por nosotros a Jesús. Y como ella magnifica la voluntad de Dios, ella puede también magnificar nuestra voluntad muy débil. A veces nuestra voluntad es muy chiquita y no quiero seguirte, Señor, quiero ser tu discípulo, y somos muy tímidos. Y ella puede magnificar eso. Señor, ahora quiero más que hubiera sabido que fuera posible. Me dedico a ti. Quiero ser tu discípulo. Te amo mucho más que hubiera pensado que sea posible. Te amo. Mi amor antes era menos que la semilla de mostaza. Ahora es más grande. Así ha sido magnificado por tu madre, María, que dice, mi alma magnifica al Señor. Y ella magnifica también nuestra relación con Jesús, así, poniéndonos más seguramente. Porque si fuera para nosotros ser salvados, seríamos perdidos. Es la voluntad de Dios que seamos salvados. Y nosotros, rompiendo el egoísmo y diciendo, Señor, solo no puedo ser salvado. Quiero vivir en esa eternidad que es una felicidad inimaginable, una felicidad y amor que es más que puede ser posible en esta existencia. Y ahora lo comparto contigo porque conozco tu hijo y su madre María. Bueno, me gustaría hablar más de San José, pero vamos a brincar ahora a las intenciones. Vamos a rezar primero por el Papa Francisco y nuestro obispo
José Gómez, arzobispo José Gómez, y también por el obispo en Canadá y todos los obispos que ahora están consagrando sus países y sus habitantes y todos nosotros católicos viviendo en los Estados Unidos y en Canadá a la a Virgen María bajo el título María, Madre de la Iglesia. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por nuestros países ahora enfrentando la crisis de coronavirus. Y aquí en Los Ángeles, donde ahora es uno de esos días peligrosos, cuando hay más personas contagiando el virus y muriendo del virus. Algunos, no, la mayoría que contagian no mueren, pero hay algunos, aún algunos jóvenes también, que están contagiando y muriendo del virus, coronavirus. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por todos que no tienen fe en Dios, que piensan que la ciencia puede contestar todo lo que desea hombre, que deseamos como hombres y mujeres saber, pero eso solamente lo que la ciencia nos puede explicar es poquito enfrente de la multitud de misterios de la creación y del Espíritu. Oremos al Señor, te rogamos, Señor, por todos los niños que no están en escuela ahora, que aprendan las cosas que necesitan saber para prepararse para un año escolar que va a empezar más temprano el año este verano. Oremos al Señor, te rogamos, Señor. Y por todos los que de nombre José o Josefina, todos que son obreros y trabajan por el sudor y bañados siempre en sudor bajo un sol abrasador, y que el Señor les bendiga, oremos al Señor, te rogamos, Señor. Y por estas intenciones de los difuntos Helen Espinosa Palomino, Patrocinio e Ironeo Balangue, Reinalda Martín, y todos los almas en purgatorio, y los frailes dominicos que han muerto y ahora están pagando por sus pecados, pero están, están en purgatorio, los papás, mamás, amigos y benefactores de los dominicos y de las dominicas. Oremos al Señor, te rogamos, Señor. Y por cada intención personal, oremos al Señor, te rogamos, Señor. Señor, tú siempre nos escuchas, tú nos conoces más íntimamente que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Ayúdanos a acercarnos a ti, abriéndonos más y más para conocer tu misericordia, tu amor y tu llamado para ser santos, para consagrar nuestras vidas a tu madre, la Virgen, siempre Virgen María, y que seamos una luz en este mundo, fieles a ti y al Espíritu Santo y al Padre por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por el pan que tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan,
fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Por el misterio de este agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava de todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, fuente de toda misericordia, mira las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San José y concédenos propicio que los dones ofrecidos se conviertan en protección para los que te invocan, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, del hombre, San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces del Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran ahora tu gloria, unidos en común alegría. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan.
dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José Gómez y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En la misa de hoy queremos recordar Helen Espinosa Palomino, Patrocinio y Ireneo Balangue, Reinalda Martín, las almas en purgatorio y los frailes, madres, las hermanas y todas nuestras familias y benefactores. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Ahora con mucho cariño vamos a compartir la señal de la paz. Paz de Cristo. Y si tu nombre es José, paz y feliz día de tu santo. Paz y Josefina y todos de nombre José o Josefina. Y paz a todos ustedes. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo, de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eterna. Todo lo que digan y todo lo que hagan,
háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre. Aleluya. Oremos. Alimentados, Señor, con el manjar celestial, te suplicamos humildemente que, a ejemplo de San José, llevemos en nuestro corazón las pruebas de tu amor y gocemos siempre del fruto de la paz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El amor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes para siempre. Amén. La misa ha terminado. Vamos en paz. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré